E como sufriu o Real Madrid para dobregar o Mombus Obradoiro, extraordinario partido do cadro santiagués, momento decisivo. A expulsión de Moncho Fernández cando Obradoiro gañaba por 8 puntos, principio do terceiro cuarto. Sucedeu isto. Bueno, pues que me pitaron dos técnicas, una detrás de otra. La primera por una protesta, una falta de ataque que entendía que no había sido. Y cuando me pitan la técnica, como digo que creo que no es falta de ataque, pues le digo que no han mantenido el mismo rasero. Y por decirle esto, pues me ha pitado la segunda. Ata a expulsión do técnico galego, o Obradoiro estaba asinando un gran partido, xogándolle de ti a ti a todo un Real Madrid, incluso superando nos dous primeiros cuartos cun espectacular Cassius Robertson, autor de 21 puntos o descanso. Así, os de Moncho foron seus vestiarios con vantaxe 40-44. Non perdeu impulso o Obradoiro no inicio do terceiro período, aumentou a diferenza ata os 8 puntos, pero cando as protestas de Moncho desembocaron na dobre técnica e conseguinte expulsión, o equipo santiagués acusou o golpe. O Real Madrid deulle a volta ao marcador cun parcial de 11-1. Con todo, o Obradoiro refíxose e chegou a remontar, situándose por diante a falta de 5 minutos para a conclusión, 67-70. Pero non puido co último arreón dos madridistas, que acabaron impoñendo a súa calidade tanto en ataque como en defensa, con Tavares e Dec sacando petróleo baixo aro. Pero bueno, estoy súper contento por el esfuerzo del equipo, tanto físico como mental, porque se reponen de un momento muy malo y son capaces, bajo la dirección de Víctor y Gonzalo, de volver al partido y de competirlo hasta el final. A lo mejor si hubiera estado en la pista, pues el resultado hubiera sido peor. O final, digna derrota dos santiagueses que marcharon do Wizzing Center coa sensación de ter merecido algo máis, demostrando que o seu excelente inicio de temporada non é unha casualidade.